generar espacios de trabajo que generen posibilidades de crecimiento a mucha gente. Hoy para nosotros es un día muy especial, ya que después de mucho tiempo y mucho trabajo, vemos que este proyecto va tomando la forma que soñamos cuando era solo una idea. Fueron años de mucho trabajo y esfuerzo, con una pandemia de por medio, con lo que todos saben lo que significó. Nunca bajamos los brazos, gracias a un gran equipo, llegamos hasta acá. Para nosotros este proyecto nos trasciende. Por lo tanto, esperamos que esto sea un punto de partida para generar oportunidades para muchos. Estamos convencidos que para tener un país mejor y más justo, tenemos la obligación de generar oportunidades para los que más las necesitan. Vamos a seguir trabajando día a día para que podamos ser un ejemplo de cómo se puede generar actividades económicas amigables con el medio ambiente y sustentables en el tiempo. No quiero dejar de decir que estoy eternamente agradecido con todos los que nos ayudaron a llegar hasta acá. No voy a nombrar uno por uno porque es más que seguro que me voy a olvidar de alguien. Pero gracias a los chicos que hoy están acá y que estuvieron desde el principio. Hay muchos, los patrulleros, los instructores que estuvieron en el montaje, los que vinieron y pusieron los primeros fierros. Para mí son algo súper importante y sin ellos no hubiese podido llegar nunca hasta acá. El proyecto, primero que nada, nosotros somos una familia, tercera generación argentina. Mi abuelo vino después de la Primera Guerra Mundial, fue un industrial, generó trabajo, condiciones para el crecimiento. Bueno, eso obviamente lo tenemos como una impronta y acá tratamos de seguir con ese legado. Estamos en los parques como hechos aislados que solamente son para el disfrute de áreas muy específicas que tienen que ver con la conservación y el manejo de un parque nacional, sino que la mejor manera es construir elementos de concientización y de educación ambiental con la gente adentro. Ingresar a un parque conlleva una responsabilidad y espero que esto sea beneficio del disfrute de los que vienen, pero también en la generación de empleo para desarrollar a las comunidades que necesitan tener un empleo de calidad como el que ofrece este emprendimiento. ¿Sí? Orgullosos, emocionados, perdón, es un día de muchísima satisfacción porque desde el 2018 venimos trabajando fuertemente para tener hoy esto que es un sueño, es la habilitación de la telesilla cuádruple que complementa los tres medios de elevación que tenemos, el sector de principiantes con una magic carpet. Lo que estamos hoy inaugurando es una telesilla cuádruple que es un tramo que te deja en zona de intermedia, así que estamos muy contentos, orgullosos. Estamos emplazados dentro del Parque Nacional Lanín, uno de los parques nacionales de Argentina, y en el sector de la Ruta de los Siete Lagos, la Ruta 40, emplazamos este proyecto inicial. Y bueno, por supuesto, al estar dentro de parques nacionales tenemos el ánimo de protección, de trabajar en conjunto. Y estamos desarrollando y somos el primer centro de esquí de Sudamérica en contar con un programa de huella de carbono para lo que es mitigación ambiental. Así que eso nos complementa además con un software, un desarrollo que hicimos para emisión de pases online. Y esto se va a poder ingresar al centro de esquí a través de precompra y de cupos. Vamos a tener cupos diarios de cantidad de esquiadores, con lo cual es muy importante a la hora de decidir a dónde ir a esquiar, tener en cuenta esto y de emitir el pase previamente. Está en un lugar estratégico muy bueno, zona de ruta 7, además tiene un acceso que es súper sencillo, se llega muy rápido. Sí, la ruta 7 Lagos está completamente asfaltada, a 25 minutos de San Martín de los Andes, a unos 50 minutos de Villa Langostura. Y sí, como vos bien decís, es de fácil acceso al estar completamente asfaltada. El usuario sin necesidad, excepto que esté nevando como hoy, no necesita cadenas, así que es de fácil acceso y está diseñado para la familia. Eso es muy importante también para el turismo de iniciación que quiere empezar a hacer esquí o snowboard. Es muy, muy lindo lugar para empezar. ¿Dónde pueden encontrar información la gente que ya tiene ganas de venir? Se viene la temporada de invierno. ¿Y dónde pueden encontrar información de horarios, de tarifas? Mirá, les recomendamos a todos que ingresen a la página web, que es www.la
lagohermoso.com.ar o que lo hagan en Instagram, que somos muy de redes sociales. En Instagram es @lagohermoso. Pero esta mujer nació con una tabla.